¿cuál cree usted que sea el resultado de las primarias del PLD y de las primarias del PRM? No, sobre la primaria del PLD, yo nunca me gusta involucrarme en otros partidos, a diferencia de lo que hayan hecho, afectando bastante la democracia. Que sea el resultado que elijan sus electores. Lo de nosotros debe de ser un plebiscito a favor del cambio, un plebiscito a favor de nuestra candidatura, que los PRMistas en este momento, a pesar de los liderazgos que hay, otros liderazgos que hay en el PRM, han decidido que nosotros los representemos en esta lucha por el cambio en la República Dominicana. ¿Hay tensión entre usted y su equipo de trabajo y los demás precandidatos? Ninguna, especialmente con don Hipólito. Al contrario, yo pienso que ha sido hasta medio aburrida la competencia, porque como no ha habido esa tensión, las cosas normales, yo pienso que por eso quizás no hay la tensión o las expectativas que hay con el otro partido, que sí ha habido mucha tensión. De ganar las primarias de su partido, ¿a quién le gustaría enfrentar? No, cualquiera de los dos, Carolina. Nosotros lo que viene es un tsunami por el cambio. La gente quiere cambio en la República Dominicana. Y ese es el mismo modelo, ese modelo PLDista es el mismo modelo. El modelo de corrupción, el modelo de endeudamiento, el modelo de ineficiencia, el modelo que después de 20 años de gobierno no ha resuelto uno solo de los problemas fundamentales del país. La gente va a votar por un modelo diferente. ¿Qué piensa sobre la calidad de la democracia interna de su partido de cara al alto número de candidaturas que se encuentran reservadas? Claro, dentro del máximo de la ley, pero creo que es reservado precisamente el máximo que legalmente se permite. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos reservado su inmensa mayoría para construir una gran unidad a lo externo. No es necesariamente, hay algunas, pero no es necesariamente para candidaturas internas, sino es para poder construir una gran unidad de la sociedad dominicana, y para eso tenemos que darle participación en las candidaturas, tanto a nivel municipal como a nivel congresual. Pero la inmensa mayoría de las candidaturas pues va a competencia, incluyendo la más importante, que es la presidencial. Le vimos tuitear hace poquito sobre la eficacia o lo simple del sistema de voto electrónico. Sin embargo, hay una parte de la población que le preocupa que la digitalización del voto se traduzca también en mayores posibilidades de un fraude electoral. Fíjate, el voto no es electrónico, hay un voto automatizado y también hay un voto manual. O sea, cuando tú se hace el voto, pues se imprime e inmediatamente se deposita. Como estamos grabando esto antes del proceso, yo debe de ir, si es como dice la Junta, si se practica lo que dice la Junta, si hay los niveles y los protocolos de seguridad que nos ha anunciado en nuestra reunión con la Junta y lo que ha dicho de manera pública, debería ir todo bien. O sea que ahí está la doble confirmación, la del voto automatizado y también la impresión del voto manual que se va a depositar en una urna. Como alto dirigente del PRM, ¿podría decirnos qué tan cierto es que hay una parte de su partido con afinidad o con planes conjuntos con la facción de Danilo Medina en el PLD? No, yo no tengo ninguna prueba de eso. Yo pienso que ahora ya vamos a salir todos unidos para realmente enfrentarnos a este modelo agotado del PLD y que el país necesita un cambio. ¿Cuál sería el primer decreto de Luis Abinader como presidente? Mira, Carolina, para cambiar este país no es una sola medida que tenemos que hacer. Es un conjunto de medidas cohesionadas, unidas, coordinadas entre ellas. Si nosotros no fortalecemos la institucionalidad de nuestro país con instituciones verdaderamente fuertes, con transparencia, eliminando la impunidad, pues entonces no vamos a tener una seguridad jurídica en la cual muchas empresas se establezcan en el país para crear empleo. Fíjate entonces cómo la institucionalidad está relacionada con el empleo. Y el empleo es fundamental para ir disminuyendo y eliminando la pobreza en la República Dominicana. Pero cuando vayamos eliminando también la pobreza, pues vamos disminuyendo una de las causas básicas y fundamentales de la delincuencia en nuestro país. Entonces nosotros tenemos una serie de medidas coordinadas para fortalecer la institucionalidad, para crear empleos, para disminuir la delincuencia, para fortalecer también los servicios públicos que son de educación y de
salud, que el tema de la salud ha habido un retroceso penoso y vergonzoso en nuestro país hasta tal punto que ha aumentado la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Entonces, es un conjunto de medidas que van a hacer el cambio, no es una sola medida. Ahí hay muchos temas. Vamos a tomar el primero de los que mencionó, que hablaba de la institucionalidad. Recuerdo unas declaraciones suyas en las que hablaba de la baja credibilidad de la Junta Central Electoral. ¿Se va tranquilo a las primarias? Bueno, yo mencioné, me preguntaron que en una encuesta salía que la Junta Central Electoral tenía una baja credibilidad. Entonces le dije, bueno, sí, es una pena esa baja credibilidad, y lo que tiene que hacer esta Junta es subir esa credibilidad. Porque imagínense, con el tollo de las elecciones del 2016, que no se a los tres meses habían candidaturas y que no se sabía quién había ganado, pues evidentemente que no podía estar alta la credibilidad. Yo lo que espero es que este proceso ayude a aumentar esa credibilidad para bien de la democracia dominicana. ¿Usted cree en la Junta? Nosotros le estamos dando seguimiento cada día. Si ellos cumplen lo que nos han prometido, entonces yo pienso que podemos confiar en ella en este primer proceso, y ya vendrán dos procesos más. Hablando de temas electorales, cuando ocurrió casi la persecución, a lo mejor hasta sin el casi, que vivió el juez del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, usted mencionaba que esa intimidación era penosa y atentaba contra la institucionalidad. ¿Cree usted, como dicen algunas personas y como se hablaba con frecuencia en ese momento, producto de ese hecho, que la República Dominicana se encamina hacia una dictadura? No, yo pienso que la República Dominicana hoy tiene serios problemas de la democracia. No es que se encamina, es que tiene serios problemas de la democracia. No hoy, sino desde el año 2006, que el PLD está controlando todos los poderes. O sea, desde el año 2006 está contando todos los poderes del Estado, y desde que creó entonces las altas cortes, no este Tribunal Superior, sino el anterior, fue un tribunal que le hizo un gravísimo daño a la democracia. Recuérdate las más de 35 sentencias en contra del PRD, en contra de la mayoría del PRD, y que motivó una separación. Y ese Tribunal Superior, que fue impulsado por Leonel Fernández, fue uno de los que realmente le dio una puñalada a la democracia al dividir el PRD y dividir la oposición. Y esa oposición dividida fue la que permitió la reelección de Danilo Medina. O sea, que fue un boomerang para el que la provocó. Entonces, pero también el presidente Danilo Medina ha seguido también con el control de todos los poderes del Estado. O sea, es un modelo del PLD de control de todos los modelos de todos los poderes del Estado, que es muy, muy negativo para la democracia. O sea, nosotros no tenemos una democracia plena. Hablando de reelección, y también quiero retomar esa idea del control de todos los poderes, ¿tiene una posición Luis Abinader acerca de cuál es el modelo ideal de regulación de la reelección? Mira, cada país debe ser diferente, porque sus instituciones son más o menos fuertes y tiene también sus características socioeconómicas, sus características también políticas de la población. Para mí, el modelo ideal en términos en este país sería que no se permitiera la reelección consecutiva y permitir entonces otro periodo, pero limitado a 8 años. O sea, que toda persona esté limitada a 8 años de gobierno, que serían 2 periodos, pero no consecutivas. Para mí ese sería el ideal. ¿Reformaría para eso la Constitución, Luis Abinader? Mira, yo pienso que la Constitución tiene aspectos muy importantes que deben de reformarse, pero tiene que ser con un gran consenso nacional. Y hacer una reforma, Carolina, para que no existan más reformas. O sea, hacer esa consulta nacional de tal manera que no existan más reformas. Eso es lo que yo creo que debe pasar. ¿Qué reformaría de la Constitución? Yo quisiera un Ministerio Público independiente, ya, aunque yo lo voy a hacer sin una modificación constitucional, pero un Ministerio Público independiente. Me gustaría también que podamos las mismas elecciones separadas a 3 meses, o tú las separas a 2 años como estaba, o las unificas, una de las dos, y en eso hay que estudiar más conveniente. Yo también pensaría en que los jueces de la Suprema Corte de Justicia todos fueran de carrera, eliminar
jueces que vendrían de, que no fueran de, no fuesen sí. de carrera. Y los fiscales también. Y también, bueno, el Ministerio Público Independiente, eso ya no es solamente el procurador, sino son todos los fiscales en todo el país, eso sería fundamental. Aunque este no es un tema constitucional, también para agregar transparencia, yo hice una propuesta para modificar la ley de Cámara de Cuentas, de tal manera que sea obligatorio auditar todas las instituciones y publicar esa auditoría. Entonces, hay una serie de modificaciones para fortalecer la institucionalidad y también mejorar la constitución, hacerla más democrática, más hacia los nuevos tiempos que nosotros debemos hacer. Hablando del sistema de justicia y de impunidad, usted hizo una denuncia grave acerca de algunas estructuras de corrupción que a su juicio existían, permitiendo que personas privadas de libertad salieran de los recintos, realizaran actividades en libertad sin tener el permiso judicial o legal para ello, e ingresaran de nuevo al recinto como si nada había pasado. Bueno, pues yo no es que hice la denuncia. Sí. Yo ya denuncié lo que había pasado sí. en varias ocasiones. Yo dije que había una mafia desde las cárceles sí. Haciendo y orquestando crímenes. Uh-huh. Y sucede que después lo negó la Procuraduría, dijo que le dieran prueba y a la semana pasó el trágico caso de David Ortiz, que ellos mismos dijeron que fue planificado desde la cárcel. Uh-huh. Entonces yo creo que eso está comprobado. Y ese es uno de los temas que nosotros ha quedado inconcluso, la reforma carcelaria que se tenía que concluir y que los gobiernos parece que no le ha importado y que es una de las proyectos fundamentales también para disminuir la criminalidad en nuestro país. Con el tema de la impunidad, el buque insignia es el caso de Brecht. Sí. Hay personas de su partido que fueron originalmente involucradas y algunas que permanecen todavía en el expediente dentro de este escándalo internacional de corrupción. ¿Perseguiría un gobierno de Luis Abinader a personas del PRM si están involucradas en casos de corrupción de esta manera? Yo no lo haría si no pretendo tener un Ministerio Público independiente. O sea, el procurador fiscal que nosotros vamos a nombrar va a ser alejado de la política. Eso es para que lleve a la justicia todo el que tenga méritos, como dicen los abogados, para hacerle un expediente de corrupción, sea del partido que sea, porque es muy fácil llevar a la justicia del partido contrario, lo que es difícil es llevar de tu propio partido. Y como yo lo he dicho muchas veces, lo he advertido muchas veces, el que crea que va a cometer corrupción, actos de corrupción al gobierno del cambio, que se vaya ahora con otro candidato, porque nosotros no lo vamos a permitir. Y en el gobierno yo no voy a tener ni amigos, ni compañeros, ni parientes en casos de corrupción. Yo voy a ser un presidente que va a respetar la ley y para eso vamos a tener ese Ministerio Público Independiente. ¿Cómo estima usted que va el tema del caso de Brecht? Eso es un show de mal gusto. Fíjate que lo primero es que el caso de Brecht no se va por el caso importante de corrupción, que son los adendum a los contratos, o sea, que son las sobrevaluaciones, sino que se va por las contrataciones. Y lo que hacen es que lo politizan ese caso cuando se dicen que el caso principal es el caso que acusan de las transferencias de los 92 millones. Los 92 millones a partir del 2012, donde el PLD controlaba totalmente el Congreso. Entonces ellos tratan de politizarlo. ¿Qué dijimos nosotros? No, el que sea culpable es que sea culpable. Pero incluso los mismos imputados, Andrés Bautista y en su momento Chubasque, dijeron, no, pero vamos a tomar un tribunal internacional. Como este es un caso tan delicado, vamos a hacer lo que hizo Guatemala, que le solicitó a la Organización de las Naciones Unidas un tribunal especial para estos casos de corrupción. Y eso fue lo que hizo, eso fue lo que nosotros tratamos de hacer, pero no, ellos quisieron seguir politizando este proceso y es totalmente politizado y ahora mismo la población cree en este caso, no cree realmente. Además de ceder esa cuota de poder, por decirlo de alguna manera, que correspondería al aparato persecutor, a la Procuraduría, ¿qué otras formas de garantizar que los poderes resulten realmente independientes y divididos uno de otros, a diferencia de lo que ha ocurrido últimamente en los gobiernos del PLD, podría poner en marcha un gobierno de Luis Abinader?
Carolina, pero esa es la tendencia de caudillesca, esa es la tendencia de la concentración de poderes, no la tendencia democrática de la administración del poder. Yo creo que ahí hay sus tendencias, como tú bien dices, pero también hay otros grandes ejemplos de candidaturas de personas y de presidentes que han utilizado y han respetado tanto el Poder Judicial como también la Suprema, como también en el caso de aquí siempre el procurador ha sido dependiente del Poder Ejecutivo, pero en la Constitución en 2010 no solamente lo hizo dependiente, sino que entonces lo incorporó en el Consejo Nacional de la Magistratura para que el presidente tuviera un doble voto. Uh-huh. Eso es parte fundamental de la independencia de la justicia. Y por lo tanto, este país no se va a desarrollar si nosotros, pero ni económica ni socialmente, si nosotros no independizamos la justicia. Y como yo voy a gobernar con total transparencia, yo no tengo ningún temor a lo que pueda pasar en el futuro. Y nosotros vamos a incorporar eso, que es una promesa, pero no una promesa de campaña. Además, yo creo en eso. Es que el presidente no está en una sociedad que tú tengas que llamar a un político para que te ayude en la justicia. Entonces, ahí hay problemas. Señora Abinader, si usted gana la presidencia, tendría que dejar sus empresas. Y sabemos que los presidentes dinero no ganan. Los presidentes honestos dinero no ganan. ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? No, pero ya yo lo dejé hace mucho. O sea, yo tengo un grupo ejecutivo que está manejando las partes que nosotros administramos desde hace mucho tiempo, porque no solamente el gobierno, sino tampoco la política. Yo no puedo compartir esta actividad política con una actividad empresarial, es muy difícil. Entonces, yo hace mucho que lo dejé. Nosotros tenemos un patrimonio familiar que lo administramos entre nuestros hermanos, y eso camina solo. Pero evidentemente que yo no vivo la política, todo lo contrario. Nosotros lo que hacemos es que es un gran gasto, un gran aporte que hacemos, y nosotros lo vemos así, como un aporte al país. Usted ha mencionado varias veces el tema de la independencia del sistema de justicia, pero puntualmente, ¿cómo? ¿Cómo va a independizar? ¿Qué va a hacer para que la Procuraduría, el Ministerio Público, sea independiente del gobierno central? Bueno, eso, nombrando un Ministerio Público, nombrando una persona independiente. Pero mientras lo nombre el presidente... No, pero no, en otros países ha funcionado, incluso en Brasil no es independiente. Fue una costumbre incluso el presidente Lula que nombró un fiscal, un procurador independiente, y por eso pudieron llevar el tema a la bajada. Entonces yo voy a nombrar una persona que le voy a decir, mire, usted no va a depender del presidente de la República. Está nombrado ahí y, claro, una persona seleccionada por la también de consulta con la sociedad independiente. ¿Usted cree que la gente está juramentado ahí y de ahora en adelante usted no tiene comunicación conmigo? Bueno, yo no sé si me crea o no, pero las acciones pienso que van a hacer que nos den credibilidad. En el Consejo Nacional de la Magistratura se puede sesionar sin la silla de la Procuraduría. Sin una reforma constitucional y con la voluntad presidencial de hacerlo, ¿podría un gobierno de Luis Abinader decir, bueno, una reforma constitucional está un poco difícil o cuesta arriba o no es el momento o lo que sea, pero esto, estando mal, teniendo a una persona parte de los procesos eligiendo a sus jueces, no va a pasar en mi gobierno? ¿Podría sesionar un Consejo Nacional de la Magistratura presidido por Luis Abinader con la silla de la Procuraduría vacía? Podría hacerlo, pero principal es el objetivo. El objetivo es no que no esté ahí, sino que los jueces que se escojan de ahí sean jueces independientes. Si entonces, si hay un grupo que quiere poner jueces dependientes y se necesita el voto, entonces ahí, y no hay la modificación constitucional, pues entonces ya ese es otro tema. Pero podría hacerse perfectamente de sesionar sin el procurador. Uno de los problemas en la administración pública es, primero, el alto gasto, segundo, la cantidad de entidades del Estado que tienen funciones solapadas. ¿Hay alguna fórmula, alguna propuesta en ese sentido de cara a la mejor administración de la cosa pública? Mira, Carolina, yo le quiero dar un puntapié a la modestia ahora. Y yo te quiero decir que ningún proyecto político antes se había preparado tanto para gobernar como nosotros. Nosotros tenemos identificado desde hace más de 4 años toda esa eficiencia que debemos llevar al gobierno, de instituciones que duplican, triplican, quintuplican realmente acciones del gobierno, que no le agregan absolutamente nada
a la calidad de vida de los dominicanos. Y nosotros vamos a eficientizar. ¿Por qué? Porque este país necesita policías mejor pagados para atender la delincuencia y hacer una gran reforma a la Policía Nacional. Porque este país necesita agregar 40 mil millones de pesos más al sector salud para poder implementar la ley de seguridad social. Porque este país necesita que el Ministerio de Educación Superior duplique la cantidad de becas que tiene para que no se quede un joven con talento sin ir a la universidad porque no tiene los recursos. Esos son los aspectos fundamentales que debe ocuparse un país: la seguridad, la salud, la educación. Entonces nosotros no podemos estarle pagando a vividores políticos porque van y se montan en una patana, porque hacen política. No podemos hacerle. Ese es el cambio que nosotros estamos. Yo le he dicho que el que piensa que va a cobrar sin trabajar en un gobierno del cambio, escogió al candidato equivocado. Que se vaya con otro, desde ahora que se puede ir, porque lo que nosotros vamos a llevar es un gobierno eficiente, con funcionarios con un salario digno, pero que vayan a hacer una labor al gobierno. Y ese es el cambio que viene, ese es el cambio que nosotros estamos prometiendo. Hablando de cobrar sin trabajar, se ha hablado mucho, por mucho tiempo, acerca de la inmensa nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no solo de esta gestión, de gestiones anteriores también. Entre esos planes para la reducción del gasto innecesario y la ineficiencia, ¿le ha puesto el ojo al tema del MIREX? Pero no solamente en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores se nota más, porque cuando te nombran fuera y tú estás aquí, bueno, pues obviamente se está notando. Pero ese no es el único caso, o sea, es en todas las instituciones. Yo me encuentro en muchos lugares que voy, dice, yo soy subdirector de esta institución, y está cobrando y nunca lo han llamado ni pasa por esa institución. Y eso es algo que realmente le hace un daño enorme a la sociedad dominicana, no solamente por el gasto y el costo económico per se, sino por el ejemplo que se le da a la sociedad. Nosotros tenemos que cambiar, Carolina, los paradigmas de este país. O sea, el paradigma de este país no puede ser un político en un barrio que se hace rico porque se conectó de una manera y porque tiene una cuña. El paradigma de este país no puede ser seguir al coordinador del microtráfico, que es el que ahí anda con un vehículo bueno. O sea, los paradigmas de este país tienen que ser el funcionario público honesto. El paradigma de este país tiene que ser el coordinador de una ONG que está luchando a favor, en contra del embarazo en adolescentes. Tiene que ser también un microempresario que haya progresado, que haya venido trabajando desde cero y que ya haya pasado a ser a una pyme o un empresario mediano. Esos deben de ser los paradigmas de este país. Y tenemos que cambiarlos, esos paradigmas. ¿Cerraría la OISOE? Sí, eso está dentro de los planes. Nosotros cerraríamos la OISOE, entonces el INVI lo haríamos un Ministerio de Viviendas y Edificaciones, que no pueden ser obras públicas. Obras públicas, como su nombre lo indique, para las infraestructuras, para las obras públicas, sin aumentar lo que es el INVI, con ese mismo, ni más empleado ni menos, con el INVI que está ahí, hacer un Ministerio de Vivienda, eliminar la OISOE y muchas otras instituciones. Una cosa que vamos a eliminar es la Oficina de la Primera Dama, que tiene más presupuesto que el Ministerio de la Mujer y que el Ministerio de la Juventud. La señora Raquel me va a ayudar como representante, como delegada del presidente, como es en la mayoría de los países. Esa Oficina de la Primera Dama, eso no existe. Eso es algo mínimo, representativo, que ella va a ser y nos va a ayudar muchísimo, mucho más de lo que puedan ayudar ahora. ¿Qué es lo que hace la Oficina de la Primera Dama? Y no lo digo esta Primera Dama, sí, desde que se creó. Esa oficina, Carolina, tú le quitas dinero a salud y después entonces se mueren unos niños en el Robert Reed porque no tienen oxígeno y después entonces la Oficina de la Primera Dama va a llevarlo. Y ese es el país que queremos. Ese país de dádivas, de que tiene que depender de una persona, no. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, eso es lo que nosotros tenemos que ser diferentes. Que no, tú no le puedes agradecer que te lo está llevando, no, es el gobierno, son los impuestos que tú estás pagando y tienes que hacerlo de la manera eficiente. Pero la primera que está de acuerdo con eso es Raquel, porque ella entiende y comprende este proceso. ¿Le apoya a su familia? ¿O hay alguien ahí que dice, ay, no te metas en eso, no hay necesidad? Mira, me apoya, pero también me apoya por un apoyo al país. Pero también el momento en que si no estamos en política, tampoco es algo que lo van a extrañar y que
Porque al contrario, así es un gran esfuerzo, Carolina, es un gran lo que estamos en esto por pasión, para servir, no por obligación, como están muchos, sino por pasión. Es un gran esfuerzo, es un gran sacrificio, especialmente para la familia. Su hija mayor escribió una vez en las redes sociales lo siguiente. Hablaba de los principales poderes del país y decía, están bajo el comando de una misma cúpula. Y luego dice, ¿cómo permanece el balance de los tres poderes si están bajo el mando de una misma cúpula? ¿Quién hace las preguntas difíciles? ¿Quién busca la justicia en esta corrupción que tanto nos agobia? Dice que es duro, pero que todo lo difícil vale la pena, y termina señalando que el tema de la política es como de resistencia y que al final el que se cansa es el que pierde. ¿Está cansado? No, yo no me canso. Mira, si tú le preguntas a la gente que trabaja conmigo, me dice, pero tú no te cansas, yo trabajo todas las horas del día menos las que duermo. Porque antes de acostarme también estoy respondiendo email, respondiendo WhatsApp en las redes. Ella estudió comunicación estratégica y marketing, nos apoyan. A cada rato que yo hago algo, papi, no me gustó eso. Entonces yo digo, pero mándame algo diciéndome que te gustó algo que... Tú sabes cómo son las hijas que critican. Pero yo me siento muy orgulloso de mis tres hijas. Hay otra que está estudiando se está estudiando economía y finanzas. Y la más pequeña se va a graduar ahora este año del colegio aquí. ¿Le da aprensión que ellas vean esa pasión por la política y luego se interese en involucrarse en un mundo que a veces es tan duro para la gente? Mira, yo lo que voy a respetar es lo que ellas decidan. Yo no las voy a presionar para que hagan nada, sino que lo que ellas quieran, que lo realicen, que realicen su sueño y que sean felices. Siempre, obviamente, aportando y haciendo las cosas bien, como una buena ciudadana dominicana. Ahora que usted menciona eso de darle esa libertad, hay algunos temas de los derechos de la mujer, don Luis, que le preocupa mucho a la gente. En un gobierno suyo, ¿cuál sería la visión frente a los temas que agobian a las mujeres? Yo pienso que ese es un tema fundamental. Mire, estamos hablando del tema de los feminicidios, sí, por ejemplo. En este país no hay una política realmente. No. Y aquí tiene que haber una política integral. Yo decía, Carolina, que tener 200 víctimas, digo, no son 200, son mucho más, porque los hijos son víctimas y también el victimario también son víctimas al final. Y no tomamos esto como una... deberíamos de tomarlo como un problema grave, de darle seguimiento cada día, de la policía tener un departamento en cada destacamento especializado, porque no, los temas de violencia intrafamiliar no son lo mismo que en estos casos que la delincuencia común. Una cosa también gravísima que está pasando es el tema de los embarazos en adolescentes. Tenemos que tomar, y el gobierno tener una respuesta. Lideramos la región. Eso es una barbaridad. Tenemos que tomar decisiones ahí. Que yo pienso que hay siempre esas diferencias en la sociedad y las diferencias son mínimas. El problema es la inacción que hay actualmente sobre cualquier forma de evitarlo. Y yo pienso que tenemos que buscar la vía de evitar. Y eso son dos partes fundamentales que nosotros vamos a apoyar. Sobre esa segunda parte fundamental, el tema del embarazo adolescente, quizás una de las formas más básicas de ponerle el sello de aprobación al Estado a ese tipo de abuso ha sido permanecer o mantener legalizado el matrimonio infantil. No conseguimos una mayoría para prohibirlo en las cámaras congresuales, don Luis. ¿Cuál sería la propuesta? Sí, yo pienso que eso hay que evitarlo, ese matrimonio infantil. Y ¿evitarlo o prohibirlo? Prohibirlo. O sea, yo estoy de acuerdo en que no puede haber ese matrimonio infantil. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Luego hay un tema quizás menos fácil en términos de grupos de interés, que es la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales. Yo he apoyado esas tres causales. Yo estoy en contra del aborto ya puro y simple. Ahora, con esas causales y con una comisión, yo estoy de acuerdo con esas tres causales. Pero usted dice con esas causales y una comisión. Bueno, con las causales no puede ser sencillamente, tiene que haber una comisión como lo hay en la mayoría de los países,
que determina que hay esas causales en esos casos. Que eso funciona de manera adecuada, incluso también porque son temas, las mismas causales tienen unas condicionantes. Yo creo que el aborto puro y simple ya de un feto formado por el hombre, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí con las causales. Yo creo que son la interrupción del embarazo, eso nosotros tenemos que proceder a hacerlo. Se va la OISOE. ¿Qué más se va en un gobierno de Luis Abinader? No, todas las instituciones que no funcionan, que no le agreguen calidad de vida. ¿Y qué vamos a fortalecer? Eso. Que es lo importante. Lo vamos a fortalecer. O sea, la próxima pregunta. Sí, lo que vamos a fortalecer es la lucha contra el crimen para tener calles seguras. ¿Qué vamos a fortalecer? Tener hospitales dignos y implementar la ley de seguridad social en toda su dimensión para tener estancias infantiles para las madres solteras que puedan llevar a sus niños de 45 días de nacido hasta 5 años. Como lo dice la ley, no se ha implementado. ¿Qué vamos a fortalecer? Que no se quede un joven con talento sin estudiar porque va a tener una beca en una universidad pública o privada. ¿Qué vamos a fortalecer también? La seguridad en la frontera para nosotros y la ley de inmigración para que haya realmente aquí inmigrantes regulares. ¿Qué vamos a fortalecer nosotros? Vamos a fortalecer y hacer un verdadero plan de lucha contra la pobreza para sacar a las mujeres verdaderamente de la pobreza y no tenerlas prisioneras. Sencillamente de una ayuda, sino irle creando capacidades para que puedan salir realmente de la pobreza. Es un verdadero cambio que viene, es un cambio radical al modelo del PLD. Cuando usted primero mencionó públicamente el tema de las becas, algunas personas se preguntaban si era un tema central de su gobierno porque en su familia hay una universidad privada en el país. ¿Tiene algo que ver la propuesta de las becas? Mira, para que tú tengas, si se investigan, que yo no sé si tienen becas del gobierno, no debe ser la universidad que menos becas tiene, y nosotros no, es la única universidad que no tiene ni acepta subsidio del gobierno. O sea, yo estoy hablando es para universidades donde no está la UAS, en lo que se construye la UAS, por ejemplo, casos como San Juan, casos como el mismo Baní, San Juan no, Asua, casos como Baní, casos como Cotuí, que lo están pidiendo, que se consigue Cotuí, hay una universidad ITECO que es pública también, y lo que tú tienes que darle beca para que vayan a la ITECO. Y en lo que se construye en Asua, la UAS, que lugares que lo piden bastante, tú tienes ahí UTESUR, que es una universidad sin fines de lucro, que se le pueden dar becas a los que están ahí. Mira, nosotros desde el año tenemos un protocolo de no hacer ningún tipo de negocios ni tratativas con el gobierno. Nuestras empresas ni son suplidores del gobierno, ni de este gobierno, ni de ninguno. Y mucho menos lo van a hacer de un gobierno nuestro. Ahí hay total transparencia y nosotros le vamos a enseñar al país cómo podemos gobernar con total transparencia y sin ningún privilegio. ¿Eso incluye la cementera? La cementera no es suplidor del Estado. Nosotros no somos suplidores, ni hemos suplido nunca al gobierno. Ni lo vamos a hacer tampoco, o sea, como política. ¿Usted se considera de centro, de derechas, de izquierdas? Es que ya no hay, esas ideologías no están presentes ahora. Yo tengo propuestas que se me pueden poner que son de izquierda, tengo propuestas que se me pueden poner de derecha, pero yo pienso que este ya no es un tema de ideología, es un tema de conceptos, de presencias. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo incluso con incrementar los subsidios sociales, pero de otra manera, en que puedan realmente salir de la pobreza. Eso se puede ver como una propuesta de asistencialismo o de izquierda, no me importa, pues es lo que manda. Tengo después propuestas también en cuanto a una disciplina fiscal que pueden considerarse de derecha, pero esas son las que funcionan, sean derecha o sea izquierda. O sea, yo voy con las políticas, ya sean de izquierda o de derecha, pero que realmente funcionan para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Pero en términos general se me podría decir que soy de centro, cuando se toma la raíz cuadrada. Fue otro que me preguntó en una de las redes que decían que yo no tenía sal. Dicen como ustedes piensan, yo le dije, bueno, pero con la sal no se gobierna. Eso fue. Con la sal no se gobierna, pero se ganan elecciones con la sal, don Luis. Pero no se gobierna, yo pienso que ya la gente ha pasado, hay un periodo de post-sal. De post-sal en la población dominicana. Muchas gracias, don Luis. Gracias, Carolina.